Hoy vamos a hacer una tumba de cartón para decorar en Halloween. Obviamente vamos a necesitar una caja de cartón, esta de galletas te funciona súper bien, pero para darle más la forma de tumba lo que voy a hacer es marcar 4 centímetros de cada lado para recortar las esquinas. Existen unas formas de tumbas y si tú quieres modificar tu caja de alguna otra manera adelante, si lo quieres usar así cuadrada, mira, también se puede. Vamos a recortar todos los excesos, todos los sobrantes, para que nada más nos quede nuestra caja con la forma que queremos. De todas formas, después lo vamos a tapar con nuestros mismos retazos. Ya que tenemos la forma de nuestra tumba, vamos a utilizar otro pedazo de cartón un poco más grande para trazar esta forma. Eso nos va a ayudar a darle volumen y con ayuda de la misma regla que estoy utilizando, le voy a dar un contorno. Tú puedes medirlo, pero a mí me gusta así porque es más rápido. Y en alguno de nuestros sobrantes vamos a escribir esa imagen o ese letrero que queramos que nuestra tumba tenga. En este caso va a ser un sencillo Rest in Peace, o sea, RIP, el cual va a estar con un trazo grueso, porque obviamente también lo vamos a recortar, le vamos a quitar el centro a las letras y lo vamos a pegar. Vamos a utilizar diferentes retazos para cerrar nuestra caja por la parte de arriba, además de que vamos a pegar el volumen que le creamos y las letras. Aunque este marco pudiéramos decir que es opcional, yo creo que le da bastante vista y obviamente lo puedes hacer de cualquier otra forma. También pudiera ser una opción crear una cruz de cartón para ponerla arriba. Pero ahorita con esto creo que nos basta para hacer nuestra primer tumba de cartón y que se vea más o menos realista. Lo último es pegar las letras, ya tenemos el volumen, ya tenemos sellada la caja. Entonces vamos a pegarlas y vamos a proceder a pintar. Para pintar esto se puede utilizar pintura acrílica, sí, pero yo realmente prefiero pintura en aerosol porque es mucho más rápido y el acabado es mejor. Utilice una pintura gris, pero es un poquito brillante, un poquito metálica, entonces le vamos a quitar este brillo con una técnica muy sencilla. Con una esponja de cocina y algo de pintura negra le vamos a dar acabado como si estuviera viejo, rayado, hasta medio oxidado. Creo que se lo pudiera poner un poco de rojo, un poco de verde para dar este acabado. Ahorita me conformé con el puro negro porque al final de cuentas esta es una tumba para el patio y va a agarrar tierra, va a agarrar hojas. O sea, le voy a meter un poquito más de decorado ya cuando esté en su lugar. Mientras tanto, ahorita con el tono negro lo vamos a avejentar y le vamos a dar una idea de una tumba con bastante descuidado. Y al final se ve así, espero que te haya gustado, que le des like al video, que te suscribas al canal y que visites tipsideas.com.